Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos iniciando otro programa más de Creadores, programa número 397, cerquita ya de los 400, cerquita también de los 8 años difundiendo y promoviendo lo que es el arte y la cultura local de la sexta región del país, pero también del resto, ¿no? De nuestra zona, de nuestro país, Chile. Vienen invitados importantes también y nos vemos, también nos ven, nos pueden ver en la cuarta región. Saludo a toda la gente de allá. Igualmente nos pueden ver de todos lados en nuestro canal de YouTube. Este programa, bueno, lo hacemos, ustedes saben, en la librería Cervantes, en el segundo piso. Es un programa en conjunto entre la librería y Primeros Pasos Ediciones. Y hoy día estamos con Juan Rodríguez y Carlos Sepúlveda. Ellos son músicos y gestores culturales. Ambos son miembros del grupo 10 IRAE, banda de black metal formada en el año 2000. Kia tiene 3 discos a su haber y, bueno, también está Carlos es el presidente de la agrupación cultural musical Sexta Legión desde el año 2012 y bueno, Milton también forma parte, o sea, Juan Rodríguez también forma parte de esta agrupación. Vamos a hablar de todo ello. Primero saludarles, agradecerles que estén con nosotros. Bueno, Pablito, muchas gracias por la invitación. Gracias a todos los espectadores que nos están viendo ahora en estos minutos. Sí, pues ustedes tenían una vitrina simpática antes con Lekian, ¿no? Lekian difundía todo lo que era el rock, todo lo que era el metal. Claro que sí. Y se nos fue Lekian y ahí quedamos, pues. Sí. Quedamos nosotros. Ahí quedaron los amantes del programa y de poder tener esa oportunidad de difusión, ¿no? Que él permitía con el programa, pero desde luego nosotros estamos abiertos a todo tipo de difusión. Quizás no tocar aquí porque, digamos, claro, puedes espantarte más de alguien, pero... Pero desde luego está abierto, así que también dejar la invitación a otras bandas de todos los estilos y todos los artistas que quieran estar aquí en este programa, que el espacio es para eso. Partir, Juan, Carlos, por lo que es el inicio en la música de ambos, ¿cómo parte este amor por Bueno, por parte, creo que como todos los que parten en alguna banda desde chico, por admiración a algún grupo X, y autodidacta, o sea, directamente nosotros somos autodidactas, sin estudios, sin nada, y una pasión más que nada por la música, por un gusto que tú vas adquiriendo con el tiempo de escuchar el rock, el metal, y se va creando algo muy, muy especial en la juventud que uno ha tenido, la niñez, por decirlo así, directamente autodidacta. ¿Y en tu caso, Carlos, es parecido? Claro, sí. Y la diferencia es que yo no soy miembro fundador, así como Juan, que él es miembro fundador de la banda. Yo llegué alrededor del año 2005, más o menos, a la banda. Ellos partieron en el año 2000 con el otro miembro fundador, que es el vocalista, que es Johnny Canales, que ellos son los que partieron con toda la banda. ¿Y por qué escoger el black metal y este tipo, esta tendencia? ¿Qué tiene esa música en ustedes que le produce que no sea, digamos, otra música como lo que estábamos escuchando recientemente, claro, por ejemplo? ¿No? Lo que hace que el black metal es como una especie de... Nosotros lo utilizamos como una especie de arma, ¿cachai? Onda, y es por algo que te representa los sentimientos más, ¿cómo dijera? Más prehistóricos del ser humano. En nuestro caso, que eso fue lo que lo representó. Que fue una forma... Nosotros partimos tocando netamente autodidacta. Nunca tuvimos... En ese tiempo nadie sabía de música. Después con el tiempo fuimos evolucionando y fuimos aprendiendo, pero en un principio fue algo que nació simplemente, que nos gustó el estilo, nos gustó la música, nos gustó la energía que entregaba ese estilo. Era como una forma más fácil, yo creo, de interpretar algo en la música, ¿sabes? Porque uno lo veía a través como bulla, por decirlo así, pero reflejaba, sacaba toda tu energía que acumulabas por diferentes aspectos, situaciones en tu vida. Era como un black metal, ¡guau! Te molé porque te liberaba esa energía negativa. Perfecto. Hablemos del grupo. 10, ¿cómo lo pronuncia? 10 IRAE. 10 IRAE. Que es el latín, significa el día de la ira. Ah, sí. ¿Cómo nace, cómo se conforma actualmente? Bueno, el estilo ya algo ha mencionado. ¿Y la temática de las canciones? Bueno, nace esto promedio del año 2000, donde, claro, nos juntamos con amigos, nos conocimos con la misma ideología, por decirlo así. Fue en el año 2000, saliendo ya del colegio. Y
me junté con Johnny, que es de Rengo. Yo en ese tiempo vivía en Tuniche, en parte de campo, y era súper fácil juntarse, ir al campo y pescar una guitarra de palo y hacer música. Y ahí partió, yo creo que por decirlo, como un juego, como una... Y empezamos a hacer temas propios, pues, con el tiempo, y surgió esto. Ya vamos a cumplir 18 años ya con la banda. Y ya tienen 3 discos. Sí. Trabajando por el cuarto, estamos trabajando en el cuarto disco. Sí. Por favor, cuéntanos de ellos, ¿qué encontramos en ellos? Estamos ya en proceso de grabación de los temas, estamos afinando algunos detalles para ponerse a grabar de aquí a fin de año. Lo que hace que fue claro, de aquí a fin de año tenemos que tener los temas grabados ya, para empezar a trabajar en todo lo que es el proceso del cuarto disco. Estamos con harta gira, se nos tiene una gira al extranjero también, unas tocatas por acá por el fin, va por el sur de Chile. Van a Brasil, ¿no? Vamos a Brasil. Sí. Vamos a Argentina también. Oye, pero y con respecto a los discos, háblanos un poco de cada uno de los discos, ojalá algo que los pueda identificar. Bueno, a ver, el primer disco, el Desde el Trono, año 2001. 2002. Ese fue, bueno, él puede hablar más, que él participó en ese disco. Claro, se partió prácticamente con lo decía yo, que bueno, empezamos con cover, después comenzamos, ya dijimos, salen buenos los covers, juntémonos, empezar riff, todo, y lo logramos el 2000, claro, estuvimos haciendo covers. 2001, un año, podemos hacer 5 temas propios, estábamos con todo el power, con todas las ganas, y logramos en el 2002 juntar las lucas y poder grabar nuestra primera producción, el 2002. Y nos quedó ese gustito, porque tuvo buena recepción de parte de todos los metaleros acá en Rancagua, y se nos abrieron muchas puertas. Invitaciones a Concepción, las primeras, que para nosotros era un sueño salir de acá de Rancagua. Claro, sí. Salir de Rancagua. Imagínate, ahora vamos a Brasil. Vemos, y en el Dogline lo siguió el gustito, intercambio de alineación por diferentes motivos, porque no es fácil acá la música, sobre todo el metal. Y logramos en el 2006 grabar nuestro segundo disco, llamado Orgullosos del Poder Oscuro. Tal como lo dice el nombre, nos sentíamos orgullosos de haber llegado hasta ahí y de un poder netamente oscuro que partió de la nada, se puede decir. Y ahí seguimos, también cambios de alineación, giras, se abrieron más puertas, giras. Y ahí surgió en el 2010 Mil Martillazos de Ira. Y siguieron abriéndose puertas y al extranjero. En el 2007 logramos ir por primera vez a Argentina. Fuimos a San Juan. Y en el 2012, después ya con estos 3 discos, se nos abrieron las puertas para ir a tocar a Ecuador. Fuimos a Guayaquil y a Loja, donde nos invitó la Barra Sur Oscura de Barcelona, de Guayaquil, que es como la Garra Blanca, como los de la U, un ejemplo así. Ya. O sea, mucha gente, fanáticos del fútbol, y se interesó en la banda y fuimos para allá. Así que... Y ahora con el cuarto disco, que todavía no lo sacamos, lo están esperando, y se nos abrió esta puerta para esta gira a Brasil, Argentina, y miras también a futuro, salir a Europa, a México, hay unas invitaciones, no, está súper contento. Excelente, qué sí. Bueno. Hace rato ya me hicieron así que no tengo que mirar a comerciales, ¿no? Pero no se vayan porque de vuelta seguimos aquí en Creadores. Librería Café Cervantes, ubicada en el Paseo de Independencia de la ciudad de Rancagua. Con más de 60 años de tradición familiar, entregando a sus clientes una amplia variedad en artículos de oficina, escolares, papelería y juguetería. Los invitamos a conocer su segundo piso, en el que podrán disfrutar del placer de la lectura en compañía de un buen café y que junto a otros productos y sorpresas le harán despertar los sentidos. Cervantes, la más grande y tradicional librería de Rancagua, ahora con una nueva cara y la calidad de siempre. La Municipalidad de Rancagua te invita a participar de manera online en el proceso de mejoramiento y renovación de paseos peatonales y semipeatonales del casco histórico de Rancagua. ¿Cómo hacerlo? Es muy fácil. Ingresa a www.rancagua.cl, luego pincha en el banner del home que dice Participación Ciudadana y sigue los pasos. Completa el formulario con tus datos personales y opinión respecto a este gran proyecto.
tus ideas y sugerencias son muy importantes para este proceso. Construyamos juntos el futuro de nuestra querida ciudad de Rancagua. Recuerda que este proyecto contempla la remodelación del Paseo Independencia, la consolidación del paseo semipeatonal de calle Estado desde la Plaza de los Héroes hasta la Alameda y la renovación de la calle Campos entre Independencia y Cuevas. Asimismo, se trabajará en el mejoramiento y la extensión de la Plaza de los Héroes, creciendo en áreas verdes para que las familias puedan volver a disfrutar en el centro de la ciudad. Participa, opina y sé parte de este gran cambio que busca revivir el centro histórico de Rancagua. ¿Escribiste un libro y no sabes dónde ni cómo editarlo? Primeros Pasos Ediciones lleva 10 años editando libros y revistas de autores de la región y del resto del país. Excelente calidad de impresión, diversos formatos, asesoría y difusión. Más de 100 títulos publicados avalan nuestro trabajo y un sinnúmero de iniciativas destinadas a difundir y valorar el arte local. Primeros Pasos Ediciones. Encuéntranos en primerospasosediciones@gmail.com o llamando al 8781-2952. Bien, estamos de vuelta aquí en Creadores. Estamos con Juan Rodríguez y Carlos Sepúlveda, que son ambos del grupo Diez Irae, y bueno, también son parte de la agrupación musical Secta Legión, y de eso justamente quiero que hablemos ahora, y hablamos sobre lo que es la música del grupo, aunque quedaron algunas cositas pendientes, ¿no? Lo que es, por ejemplo, y si podemos hacer brevemente en un minuto lo que son la temática de las canciones y quiénes conforman el grupo. Mira, las temáticas de las canciones son netamente anticristianas. Ya. Partimos netamente anticristianas, y quien conforma la banda actualmente es Juan Rodríguez en guitarra, Johnny Canales en voz, Luis Toro en guitarra, Guillermo Campo en batería y Carlos Sepúlveda en bajo. Yep. Saludos a los que no están presentes, un abrazo. Sí, saludos a todos los cabros. Eso, ahí comen. Ahí. Uy, qué rockero que soy yo. Ya. Sobre todo por la vestimenta. Oye, claro. vamos a la agrupación, cuéntanos de ello. Bueno, la agrupación Sexta Legión nace en el 2012. Ya nosotros, ya con una trayectoria, por decirlo así, de organizar nuestras tocatas desde el 2000, cuando agarramos ya el pulso con la banda, bueno, nos dimos cuenta que era todo con esfuerzo, sacar lucas de nuestros bolsillos. Todo súper difícil, todo claro. Súper autogestionado, siempre autogestionado. Claro. Entonces, nunca me voy a olvidar de Rodrigo Troncoso, que él nos hizo las tres producciones audiovisuales que tenemos. Que es nuestro director de video, claro, también. Claro. Director de video. Así que aprovechamos a mandarle un saludo a Rodrigo, si está por ahí. Excelente. Que él nos escurrió, por decirlo así. Nos dijo, bueno, formen una personalidad jurídica porque ustedes van para allá y mucho más. De hecho, eso nos dijo durante muchos años, y nosotros nunca tomamos el peso a lo que era formar una persona jurídica. Mm. Hasta que un momento se nos dio ya la posibilidad de juntar, porque hay que juntar a 15 personas y de todo un cuento. Mm. Logramos juntar a 15 personas y abrimos la persona jurídica. Sí. Y ahí empezamos con la agrupación cultural musical Secta Legión. Sí. Perfecto. ¿Cuál ha sido los hitos más importantes de la agrupación? Los hitos más importantes, los festivales, claro. Que hemos ganado con el 2%, siempre el festival Secta Legión y el Legiones del Metal. Son los dos títulos que nos caracterizan por hacer tocatas anuales, por decirlo así. Si ve una tocata, Festival Secta Legión 2015, 2014, somos nosotros, y Legiones del Metal, el cual estamos produciendo ahora, también es la agrupación Sexta Legión. Perfecto, y están preparando algo, si viene luego, ¿no? Un evento importante el 2 de septiembre. 2 de septiembre, sí. Ahí queda en el Centro Cultural Oriente, ahí en el Gimnasio de la Rene. Vamos a hacer el Legiones del Metal 2017, que vendría siendo la tercera versión, segunda o tercera versión de este festival. La segunda versión, sí. De este festival. Sí. Ya, y valores, digamos, horarios, que... Cuéntenos, bueno, esto, más detalles que tengan. Grupo va, va a partir con, como nosotros tenemos un cartel de gira, que partimos ahora el 5 de agosto en Santiago, de ahí el 2 de septiembre aquí en Rancagua, de ahí fecha en Chiloé, hay una en Osorno, otra acá en Rancagua, de ahí partimos a Brasil. Y bueno, la del 2 de septiembre es en el Centro Cultural Oriente. Centro Cultural Oriente, claro.
valor 3.000 pesos. Agradecer a Total Show también, que va a dar gran producción para este evento, un evento yo creo que nunca antes visto metal, porque se va a tirar toda la carne en la parrilla. Bueno, ¿vienen varias bandas? Son 5 bandas de acá, claro, de la región. Está parte Repulsive, Huesia, Macabro, que Macabro de Graneros, claro, Blip y 10 Irades, claro, que tenemos nosotros. Excelente. La diferencia que tenemos nosotros con Secta, con el trabajo que hace Secta Legión, está enfocado en dos festivales. Uno que es el metal, el Gira del Metal, que es acá como un espacio cerrado, y el Secta Legión, que es al aire libre. Ese es más grande, por eso. Es a nivel más regional. Ya. Perfecto. Oye, entonces queda la invitación para todos los amantes del metal. Del metal. Para el 2 de septiembre. Sí, día sábado. Va a empezar a las 17 horas. La entrada, 3.000 pesos. Y va a terminar alrededor de las 11. Y dejarlo porque va a haber gran producción de producción, va con la redundancia, y la calidad de banda. Blitz va a lanzar su disco, la aparición de Goesia, que estuvo perdido también, que también toca en black metal, Macabro, que es banda granerina, y Repulsive también, con un death metal bien brutal. Así que todos invitados. Fantástico. Si hay alguna duda, alguna consulta, alguna cosa, ¿cuáles son los datos aquí a esa cámara? Claro, al correo agrupacionsectalegion@gmail.com o a los teléfonos que van a aparecer en pantalla, imagino. Si quieres nos menciona igual. Sí, el 9-90-42-8687. En Facebook estoy como Juan Irae Rodríguez. O al correo de la banda, que es disirae@blackmetalchile.com. Ahí están todos los contactos para la banda y cualquier cosa. Excelente. Ahora vamos a tener un pedacito de un video de ustedes. Okay. ¿Qué video es? Déjenlo presentado. Este, bueno, fue uno de los últimos videos que grabamos. Fue este en el año 2015. 15, sí. 15, 2015. Y lo dejamos con el insondable Lago de los Lamentos. Excelente. Oye, agradecerle. Fantástica. Muchas gracias por la invitación, papito. Y bueno, que les vaya bonito en el festival. Y, vale, gracias. Sí, ya saben, pues quienes conozcan otras bandas que estén interesadas en venir, este espacio es para eso. Okay, muchas gracias. Ya, pues nosotros. Salud. Vamos a comerciales y seguimos aquí en Creadores. We'll be right back.
Librería Café Cervantes, ubicada en el Paseo de Independencia de la ciudad de Rancagua. Con más de 60 años de tradición familiar, entregando a sus clientes una amplia variedad en artículos de oficina, escolares, papelería y juguetería. Los invitamos a conocer su segundo piso, en el que podrán disfrutar del placer de la lectura en compañía de un buen café y que junto a otros productos y sorpresas le harán despertar los sentidos. Cervantes, la más grande y tradicional librería de Rancagua, ahora con una nueva cara y la calidad de siempre. La Municipalidad de Rancagua te invita a participar de manera online en el proceso de mejoramiento y renovación de paseos peatonales y semipeatonales del casco histórico de Rancagua. ¿Cómo hacerlo? Es muy fácil. Ingresa a www.rancagua.cl, luego pincha en el banner del home que dice Participación Ciudadana y sigue los pasos. Completa el formulario con tus datos personales y opinión respecto a este gran proyecto. Tus ideas y sugerencias son muy importantes para este proceso. Construyamos juntos el futuro de nuestra querida ciudad de Rancagua. Recuerda que este proyecto contempla la remodelación del Paseo Independencia, la consolidación del paseo semipeatonal de calle Estado desde la Plaza de los Héroes hasta la Alameda y la renovación de la calle Campos entre Independencia y Cuevas. Asimismo, se trabajará en el mejoramiento y la extensión de la Plaza de los Héroes, creciendo en áreas verdes para que las familias puedan volver a disfrutar en el centro de la ciudad. Participa, opina y sé parte de este gran cambio que busca revivir el centro histórico de Rancagua. ¿Escribiste un libro y no sabes dónde ni cómo editarlo? Primeros Pasos Ediciones lleva 10 años editando libros y revistas de autores de la región y del resto del país. Excelente calidad de impresión, diversos formatos, asesoría y difusión. Más de 100 títulos publicados avalan nuestro trabajo y un sinnúmero de iniciativas destinadas a difundir y valorar el arte local. Primeros Pasos Ediciones. Encuéntranos en primerospasosediciones@gmail.com o llamando al 8781-2952. Estamos de vuelta aquí en Creadores y ya comenzando esta sección fantástica que tiene Hernán Morán, escritor, profesor, gran gestor cultural, productor de Ferlic 2007, del que vamos a seguir hablando. Hernán, claro que sí, puedo Hola pasar a todos. Todo el resto del programa hablando de lo que tú haces, ¿no? Sí, mira, encontré en mi biblioteca de textos de autores regionales El difícil oficio de ser. Que título más representativo de lo que probablemente no solo a los artistas nos cuesta, sino yo creo que a cualquier ser humano, digamos, le cuesta la vida. La vida cuesta un poco, la vida no está regalada ni fácil para todos. Bueno, y Lorenzo González, un autor que yo la primera vez que conocí, lo conocí y lo asocié a San Fernando, ¿no? De hecho, ahí lo escuché en algún recital poético. No sé qué será de Lorenzo, un saludo para él si está viéndonos o sabe, pero tiene un poemario muy breve, tengo este poemario breve en mis manos porque tiene una poesía muy interesante, muy profunda, muy no solo lárica, sino también religiosa, metafísica, y muy interesante. En la búsqueda del ser, justamente, ¿no? En este difícil viaje. Siddhartha, un libro que es genial a mi juicio, Hermann Hesse, un autor alemán, que escribe la historia de un niño, un niño hindú de este linaje brahman, que junto con su amigo Govinda se aventura en la búsqueda profunda del ser, buscando el equilibrio, la sabiduría, una historia preciosísima en la que se encuentra con el Buda. Para todos los amantes del budismo, un saludo para Oscar Ulloa Arévalo también, que lo sigue hasta físicamente, ¿no? Sí, claramente. Entonces, en esta búsqueda del sentido de la vida, del equilibrio,
por supuesto que tenemos nuestra propia feria regional. Este es un folleto del año pasado y nosotros estamos buscando también nuestro acomodo, nuestro futuro, nuestro sentido, el dotar a Rancagua de una gran feria que cada año vaya creciendo y vaya invitando ciudades como la de Valparaíso, que es la ciudad invitada en esta versión 2017. El próximo año tendremos a otra ciudad región invitada y así esperamos entonces que no solo se sumen el público en general, sino los propios artistas, porque es un momento para interactuar, conocerse, imaginar nuevos montajes, hacer conexiones con otros artistas, o sea, aprovechar esas instancias en las que los vamos a tener aquí cara a cara. De todas maneras, 5, 6, 7 y 8 de octubre, pues, anótelo, no se olvide ahí en el refrigerador con el es anotado para que no falle a esta cita, porque usted también es parte importante de... Hernán, nos vamos, agradecidos. Sí, nos vemos. Cortito hoy día, pero bueno, nos vemos el próximo lunes, como siempre, a las 20:30 horas, en su canal Sexta Visión, en su programa Creadores. Chao.